La Asociación Mundial de Drone Majors, la Asociación de Regimiento de Drone Major, el concurso americano de Tom Pickett, uno de los tantos personajes que como Drone Major han sobresalido en los Estados Unidos, el concurso Kennedy de Drone Major, el concurso anual Martin Luther King de Drone Major y la Asociación de Gaiteros del Oeste de los Estados Unidos son algunas de las asociaciones que realizan competiciones en lo que a Drone Major se refiere. Todas estas y muchas más competiciones que existen dentro y fuera de los Estados Unidos sirven para apoyar a los jóvenes quienes esperan tener la oportunidad de convertirse en Drone Major en sus colegios, siendo el de la Asociación Mundial de Drone Majors el más popular. Estas competiciones se dividen a su vez en diversas clases, siendo las más conocidas el de la conducción en piso o campo, la conducción para desfiles mediante bastón o bastón militar, que es el más usado por los estudiantes de secundaria o high school y junior school, y por último tenemos el mazo de Drone Major entre algunos otros. La diferencia entre el instrumento que cada Drone Major utiliza para dirigir a la banda está más en el tamaño, siendo que el bastón es más pequeño, aunque muchos actualmente, durante los desfiles, utilizan las manos para dar las órdenes y señales a la banda, en comparación con las bandas militares y de secundaria, quienes aún mantienen la tradición. Durante un espectáculo de campo, el Drone Major por lo general es evaluado por un juez diferente al resto del grupo dependiendo la región y estilo del grupo, así como las opiniones personales del juez, tomando en cuenta por supuesto la conducción, la comunicación entre Drone Majors, la marcha, el estilo, el apego a la realidad y el mando. Aunque para prepararse como candidato a Drone Major pueda hacerse individualmente,
hay diferentes academias que ofrecen las bases principales para que cada persona se prepare aún mejor bajo las clases de reconocidos maestros de música, quienes en su momento fueron drum major de alguna universidad o reconocidos campeones mundiales como Jason Pagieu, drum major activo a nivel mundial y campeón por 3 ocasiones, así como 2 veces dentro de los Estados Unidos y haciendo historia en el 2007, siendo el primer drum major extranjero al Reino Unido, ganando el título de campeonato mundial en Glasgow. Jason ha viajado a través de los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Escocia e Irlanda, dando una muestra de lo que él hace y de las compañías que ha fundado y que están dedicadas a la realización, competición y enseñanza de drum major. Definitivamente hablar de drum majors es hablar también de una vasta tradición dentro de los Estados Unidos con respecto a las marching band y drum and bugle corps, lo más cercano a lo que en nuestro país se maneja y de muchísima información que en definitiva un solo programa no sería suficiente para hablar de ello. Sin embargo, queda claro que lo comentado en este pequeño vistazo con referente a los drum major es para adentrarnos más a este mundo de las marching band en el que ya no solamente el estado de Puebla ha adoptado sino todo el país. Claro, no completamente, pero sí se ha visto una diferencia clara en comparación alrededor de unos 10 años atrás. Por una parte, es complicado encajar toda una tradición y estilos en un solo programa, por lo que en otra ocasión comentaremos lo referente a las Black Marching Band en especial, ya que el estilo que manejan, tanto musical como visualmente, es indiscutiblemente particular, pues los drum major y banda en general se encargan de brindar un espectáculo al por mayor.
lugar a dudas, una tradición más dentro de las Marching Band de Norteamérica.